Okay, the first thing that I want to talk about, what salvation is not. Okay, so el primer punto, después vamos a hablar de lo que no es la verdadera salvación. The first thing, salvation is not thinking that you are a good person. So el primer punto es, la salvación no es pensar que eres una buena persona. Now you may say, well, of course, that's true. Y puedes decir, wow, eso es obvio, que es cierto. You don't have to go very far or talk to very many people before you find that mankind has a certain disposition. No hay necesidad de ir muy lejos para uno descubrir que el ser humano tiene cierta disposición. Man thinks he's okay. Men and women think they are good. Y esta disposición que tienen los seres humanos por tendencia es pensar que ellos están bien, pensar que son buenos. Again, I want to really emphasize, don't despise the simplicity of this. Le quiero enfatizar que no menosprecien la simpleza de este mensaje. Mankind is deceived. La humanidad está engañada. One of the primary things man is deceived about is himself. Y la área principal, primordial, que el hombre está engañado es sobre sí mismo. Mankind does not have the eyes to accurately see himself for who he really is. Y la humanidad, el ser humano, no tiene la capacidad de poder verse a sí mismo por lo que realmente es. By nature, we are monsters of iniquity. Por naturaleza, somos monstruos en iniquidad. But we don't think so. Pero no pensamos de nosotros mismos de esa manera. We think we're a good guy. Pensamos que somos buenas personas. Men and women will readily admit they're sinners. El hombre y la mujer fácilmente admitirán que son pecadores. They will readily admit they're not perfect. Y fácilmente, rápidamente admitirán que no son perfectos. But ask them if they think they're bad enough to be cast into hell. Pero pregúntale si ellos piensan que son lo suficientemente malos para ir al infierno. They don't believe that for a second. Y inmediatamente te dicen que no. They will admit they're not perfect. Ellos admitirán que no son perfectos. But basically, they think they're good people. Pero básicamente piensan que son buenas personas. Many of you are familiar with Ray Comfort's ministry. Muchos de ustedes están familiarizados con el ministerio de Ray Comfort. Living Waters. Aguas Vivas. Perhaps some of you've seen the same thing I've seen. Pero probablemente muchos de ustedes han visto los mismos videos que yo he visto. Somebody from Living Waters went into a prison, I believe in New Jersey. Yo vi un video donde alguien del ministerio fue a una prisión en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. They interviewed murderers, rapists, armed robbers. Entrevistaron a esos criminales que estaban en la cárcel, asesinos, violadores, ladrones. They asked these hardened criminals to give a description of themselves. Y les preguntaron a estos criminales que dieran una descripción de ellos mismos. You know what a typical answer was? Yeah, I know I've done some bad things. ¿Sabes cuál era la respuesta típica? Yo sé que he hecho cosas malas. But at the heart level, I'm basically a good person. Pero cuando miramos mi corazón, básicamente soy una buena persona. That is so typical. Eso es típico. And these are hardened criminals. Y estos son criminales. One of the, we just have to recognize this right at the beginning. Most of mankind thinks it's going to turn out well with them when they die. Y debemos nosotros de reconocer desde el principio, comenzar reconociendo que la gran mayoría de los seres humanos piensan que al final va a ir bien con ellos. They have this hope
that it's going to turn out well in the end. Tienen esta esperanza de que al final todo va a salir bien. Because they really don't think that they're that bad. Porque en realidad no piensan que son tan malos. Well, what's that mean? ¿Qué significa eso? That bad. Tan malos. Well, I'm not that bad. Yo no soy tan malo. That bad for what? ¿Tan malo para qué? What they mean is that bad to be thrown into hell by God. Y lo que significan, lo que quieren decir es que no soy tan malo para ser arrojado al infierno por Dios. Well, I'm not perfect, but I'm not that bad. No, yo no soy perfecto, pero no soy tan malo. This world is deceived by that mindset. Este mundo está engañado por esa manera de pensar. Now, even though they have not thought through this, what they're basically saying is this. So, a pesar de que no han pensado a través de esto, no han analizado lo que está sucediendo, básicamente lo que están diciendo es lo siguiente. I am ready to stand before God on judgment day. Yo estoy listo para pararme delante de Dios el día del juicio final. And I am willing to stand there based on my own life. Y yo estoy dispuesto a pararme delante de Dios basado en los méritos de mi propia vida. I am willing to stand there based on my own performance. Yo estoy dispuesto a pararme basado en mis propios hechos. I believe that though I have not been perfect, yo creo que a pesar de que no he sido perfecto, I have not been so bad as to fail to be able to stand before God on judgment day. No he sido tan malo como para fallar el examen que Dios me haga en el día del juicio. I had a friend I went to high school with. Tengo un amigo que fui a la escuela superior con él. And after I got saved, he told me, I keep the golden rule. Y después que yo fui convertido, él me dijo, yo guardo la regla dorada. You know what the golden rule is. Ustedes saben lo que es la regla dorada, ¿no? We do to others what we would have done to us. Hacer a los otros lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros, ¿no? Regla de oro. My friend, very lost. Mi amigo bien perdido. He's telling me he keeps the golden rule. Me dice que guarda la regla de oro. I ran around with this guy. Yo andaba con él. He's a fornicator. Es un fornicador. A drunk. Un borracho. A thief. Un ladrón. Ah, but he keeps the golden rule. Oh, pero él mantiene la regla de oro. He's a blatant liar. He has not even come close to keeping the golden rule. Está mintiendo, ni tan siquiera ha llegado cerca de mantener la regla de oro. But here's the thing. He thinks he has. Pero aquí está el punto. Él piensa que él lo ha hecho. Francisco, how old were you when you got saved? Francisco, ¿qué edad tenías cuando el Señor te salvó? 51 años. You know, for 51 years of your life, what did you think about yourself? Tú sabes, por 51 años de tu vida, ¿qué tú pensabas sobre ti mismo? Did you believe that you were a rotten person? ¿Pensabas que eras algo malo, podrido? Yo era buena gente, que hacía buenas cosas. I thought I was a good guy. I did good things. I didn't hurt anyone. He was a Sandinista guerrilla, but he was a good guy. Era un sandinista, un guerrillero sandinista, pero era un buen hombre. But that's how we all are. Pero así es como somos todos. And look, we can laugh at this. Y miren, nos podemos reír sobre esto. But that's a deception taking this world. Pero eso es una mentira que está engañando a este mundo y lo está llevando directo al infierno. Here's the reality. Y esta es la realidad. Jesus talks to us about only the sick need a doctor. Jesucristo nos habla a nosotros sobre el hecho de que solo los que están enfermos necesitan un médico. Jesus is a doctor. Jesucristo es un médico.
He's a doctor for the running sore of the soul. Él es el médico de la enfermedad del alma. But who did he come for? Pero ¿por quién él vino? He came for the, sick. Pero él vino para los que estaban enfermos. Or Jesus tells us parables about the 99 righteous people who need no repentance. Cuando Jesucristo nos dio la parábola de los 99 personas justas que no necesitaban arrepentimiento. Over against the one lost person. Contra aquel uno que estaba perdido. Who's called to repentance. Que fue llamado al arrepentimiento. Who are these 99 righteous people who need no repentance? ¿Quiénes son los 99 que no necesitaban arrepentimiento? Where are they? ¿Dónde están ellos? They're everywhere. Ellos están en todas partes. They're out here, everywhere. Están aquí afuera en todas partes. God's word, you know it well. In Romans chapter 3, it says there is none good. La palabra de Dios, ustedes lo conocen bien. En Romanos capítulo 3 dice que no hay ni uno que sea bueno. All men are sick. Todos los hombres están enfermos. From the top of their head to the bottom of their feet. Desde la punta de su cabeza hasta la punta del pie. There is none righteous. No hay ni uno que sea justo. There is not even a single one. No hay ni tan siquiera uno. So where are these 99 righteous people who need no repentance? So ¿dónde están estos 99 justos que no necesitan arrepentimiento? Jesus isn't talking about what they actually are. Jesucristo no está hablando de lo que ellos en realidad son. He's talking about what they believe they are. Pero él está hablando en lo que ellos estiman que son. So what do we do? So, ¿qué hacemos? How are their eyes going to be opened? ¿Cómo sus ojos serán abiertos? You look at Romans chapter 3. Veamos Romanos 3. Romans 3:19. 3:19. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que no toda boca se, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. I want you to think about, how does it read there? The stop the mouth? Se cierre. Shut. What does that mean? Quiero que piensen sobre lo que dice cuando dice boca se cierre. ¿Qué significa eso? What does it mean to shut the mouth? ¿Qué significa que se cierre la boca? The idea is to shut your mouth from boasting. La idea es callarte la boca de tu jactancia. When we say, well, we're not that bad of a person, that's boasting. Cuando decimos, ah, yo no soy tan malo, eso es jactarte. You know what God has designed to shut our mouths? ¿Ustedes saben lo que Dios ha diseñado para callar nuestra boca? The law. La ley. The law shuts people's mouths. La ley calla la boca de las personas. Let me ask you this. How does the law shut a mouth? Les pregunto, ¿cómo la ley cierra una boca? How does that happen? ¿Cómo sucede eso? Turn over in your Bibles to Galatians 3:10. Vayamos a Gálatas 3:10. This begins to get to the heart of the matter. Esto comienza a llevarnos al centro, al corazón del asunto. Somebody read that. Alguien que lo lea. Gálatas 3:10. Porque todo lo que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Did you catch those words?
all things. ¿Observaron esas palabras? Esas palabras donde dicen todas las cosas. You see, the problem is this. For one, men don't recognize what sin is. So el problema es este. Primero, el hombre no reconoce lo que es el pecado. Nor do they recognize how broad God's requirements are. Y tampoco reconocen qué tan amplios son los requerimientos que Dios tiene para la santidad. Here's the thing that we have to remember. God gives us the greatest commandment of all. Esto es lo que debemos nosotros recordar. Dios nos da el mayor mandamiento de todos. It's to love God with all our heart, mind, soul, and strength. Es amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Fuerzas. Did you get that? You're cursed if you don't do that all the time. Entonces, ¿notaron eso? Estás maldito si no haces eso todo el tiempo. You're cursed if you fail to do anything at all whatsoever that God has ever required of you. Estás maldito si fallas en hacer una cosa de tantas que Dios te ha demandado que hagas. Every single breaking of God's law is a capital offense. Cada una de las infracciones de la ley de Dios, el pago es muerte. You see, the problem is that our sin has blinded us. Sí, el problema es que el pecado nos ha cegado. We don't have any sensitivity to sin. No tenemos sensitividad al pecado. When I was lost, I would sometimes ride my motorcycle out to my grandmother's. Cuando yo estaba perdido, me montaba en mi motocicleta y iba a visitar a mi abuela. I'd take the ladder outside and set it up by her big picture window. Y sacaba la escalera y la ponía cerca de su ventana. My grandmother liked to look out that picture window. She could see down the road. A mi abuela le encantaba mirar afuera de esa ventana porque ella podía ver hasta lo último del camino. She could look across the field. Ella podía mirar a través del campo. She could see the cemetery down there where my grandfather was buried. Por esa ventana ella podía ver el cementerio donde estaba mi abuelo enterrado. She could see when any visitor was coming down the road. Y ella podía ver cuando venía un visitante en el camino. My grandmother liked to have that window spotless. A mi abuela le encantaba tener esa ventana limpiecita. I'd ride my motorcycle out there and pull out the ladder and get up there and wash that window. Yo cogía mi motocicleta y me iba a la casa de mi abuela, sacaba la escalera y limpiaba esa ventana. My grandmother would be on the inside of that window pointing to the spots. Y mi abuela estaría dentro de la casa apuntando donde estaban las áreas sucias. Aquí, aquí. If there was any streak or any bug or anything, she was pointing to it. So, cualquier manchita, cualquier pelito, cualquier polvo, ella lo apuntaba para que yo lo limpiara. Now, some well-meaning Christian would have drove in the driveway right then, got out of his car and came over and told me, washing that window for grandmother is not good by God's standard. Ahora un cristiano con buenas intenciones pudo haber venido, pararse en su carro, verme limpiar la ventana de mi abuela y decirme, lavar esa ventana por tu abuela delante de Dios no es suficiente. I would have laughed at him. Yo me lo hubiera reído. But you see, God's great commandment is not to love my grandmother with all my heart, mind, soul, and strength. Pero usted ve, el gran mandamiento que Dios nos da no es que yo ame a mi abuela con toda mi alma, con todo mi ser. It's not even like washing her window even came close to loving her the way I should have anyway. Y no es que yo hacer todo eso para limpiarle su ventana significa que la amaba como yo debería de amar a mi abuela. But God's call to us is to do what we do and live how we live out of love for Him. Pero el llamado de Dios para nuestras vidas es que hagamos lo que hagamos, que nazca de amor
hacia Él. All the time. Todo el tiempo, la motivación sea nuestro amor por Él. God gives us a law and He requires us to keep it all the time. Y Dios nos da una ley y Él demanda que guardemos toda la ley todo el tiempo. You see, the idea in Scripture is that all have sinned and we come short of that. Sí, la idea en las Escrituras es que todos hemos pecado, que todos nos hemos quedado cortos de cumplir todo lo que Dios demanda. Short of what? ¿Cortos de qué? God's glory. De la gloria de Dios. We don't aim at it. No apuntamos, no tiramos a la gloria de Dios, al tope. We may aim at loving our children. Tal vez nos esforzamos a amar a nuestros hijos. We may aim at getting a good reputation for ourselves. Tal vez pongamos nuestros esfuerzos en mantener una buena reputación para nosotros mismos. We may aim at not going to prison. Tal vez nuestro enfoque sea no ir a la cárcel. I mean, a lot of people don't do a lot of things just so they don't end up in trouble. Mucha gente no hace muchas cosas para evitar estar en problemas. A lot of people want to look good to others. Muchas personas quieren verse bien delante de otros. A lot of people want to be successful. Muchas personas quieren tener el éxito. For a lot of people, immorality isn't the kind of image that they want. Para muchas personas, la inmoralidad no es el tipo de reputación que quieren para su vida. You see, the law shuts our mouth. Pero ustedes ven, la ley cierra nuestra boca. It is absolutely true that we've got to get people sick before we're going to get them well. Y es esencialmente cierto, absolutamente cierto, que necesitamos que las personas se enfermen o que las personas se vean enfermas antes de poder sanarlas. People thinking they're good is not salvation. Personas pensando que son buenos no es salvación. People thinking they're good puts them in that category of 99 righteous people who need no repentance. Personas pensando que están bien los pone en la categoría de los 99 justos que no necesitan arrepentimiento, no necesitan médico. There's only one reason they don't need repentance. Es solamente una razón por la cual ellos no necesitan arrepentimiento. And that's because they think they don't. Y eso es porque ellos piensan que no la necesitan. People are so wrong and they are so deceived. Las personas están tan equivocadas y tan engañadas. You remember the Jewish leaders? ¿Ustedes recuerdan los líderes judíos? We have one Father. God is our Father. Nosotros tenemos un Padre. Dios es nuestro Padre. Do you know how foreign that is to the ears of men to be told, you are a child of the devil? ¿Ustedes saben qué tan extraño es para los oídos del hombre cuando escuchan, tú eres un hijo del diablo? That's what Jesus told them. Eso es lo que Cristo le dijo. God is our Father. Ellos dijeron, Dios es nuestro Padre. The devil is your father. Y él le dijo, no, el diablo es tu padre. Men can't even hear that. El hombre no puede ni escuchar tan siquiera eso. I'm not perfect, but God's not my, or the devil's not my father. Oh, yo no soy perfecto, pero el diablo no es mi padre. You know what the truth is? The words ungodly, evil, wicked, they describe all of us by nature. ¿Ustedes saben lo que es la verdad? Las palabras impío, injusto, pecador, eso nos describe a todos nosotros por naturaleza. But where is the person who will admit that that title describes them? Pero ¿dónde están las personas que van a reconocer que esos títulos los describen a ellos? I'm not perfect, but I'm not evil. Yo no soy perfecto, pero yo no soy malo. But you understand what that is. That's total ignorance. Pero ustedes entienden lo que es eso. Eso es totalmente ignorancia. Because what it means to be wicked, what it means to be evil, what it means to be ungodly. Pero qué significa, porque lo que significa ser malvado, pecador, injusto, impío. Is precisely to fall short of the glory of God. Es precisamente quedarse corto
de la gloria de Dios. You know what shuts the world's mouth? ¿Ustedes saben lo que calla la boca, lo que cierra la boca del mundo? What shuts the world's mouth is to show them what God's standard is. Lo que calla la boca del mundo es mostrarle cuál es la medida de Dios. What does the law say? ¿Qué dice la ley? The law says that if you break it in any part whatsoever, you've broken the whole. La ley dice que si la quebrantas en cualquiera de ellas, eres culpable de quebrantarla toda. Why? ¿Por qué? Because there's one lawgiver. Porque hay solo uno que dio la ley. If you raise your fist against God at any point, you're a rebel. Si levantas tu mano contra Dios en cualquiera de esos puntos, eres un rebelde contra Dios. All the law comes back to God. Toda la ley vuelve a Dios. He gave it. Él la dio. It's his standard. Es su estandarte, es su medida. It's that standard that shuts men's mouths. Es esa medida que calla la boca del hombre, que cierra la boca del hombre. I mean, we really have to look at what does the law say? Idolatry. What is that? Necesitamos observar, buscar, estudiar. ¿Qué es lo que dice la ley? Idolatría. ¿Qué es eso? I mean, if I don't love God supremely, si yo no amo a Dios sobre todas las cosas, you just think of Jesus' words with regards to lust. Solo piensen y mediten las palabras de Cristo en referencia a la lujuria. If you even look at a woman and lust after her, you've committed adultery in your heart. Si miraste a una mujer y codiciaste detrás de ella, cometiste adulterio dentro de tu corazón. Okay, connect that with Galatians 3:10. Ahora conecten eso con Galatas 3:10. If you don't do everything written in the book of the law and do it, you're under a curse. Si no haces todo lo que está escrito en la ley, eres maldito. What does it mean to be cursed? ¿Qué significa ser maldito? It's the opposite of being blessed. Es lo opuesto a ser bendito. To be cursed means you're hellbound. Ser maldito significa que estás destinado al infierno. It means God is against you. Que Dios está en contra tuya. What shuts men's mouths? Que cierra la boca del hombre. Look, we've got to shut men's mouths. Miren, nosotros necesitamos cerrarle la boca a los hombres. Why? ¿Por qué? Because Jesus Christ is a doctor for the sick, and no person goes to the doctor unless they know they're sick. Porque Jesucristo es un médico para el hombre, para las almas enfermas, y nadie va al médico al menos que sepa que está enfermo. Jesus talks about the law being a schoolmaster to lead us to Christ. Jesucristo habla sobre la ley que es una maestra que nos lleva a Cristo. Jesus looked at those Jews who thought they were righteous. Jesucristo miró a esos judíos que pensaban que eran justos. He says, none of you keeps the law. Y le dice, ninguno de ustedes guarda la ley. See, the law shuts our mouth. Ustedes ven, la ley calla nuestra boca, cierra nuestra boca. A lot of times we can get into the place where we begin to preach Christ to people who aren't sick. Muchas veces nosotros nos ponemos en el lugar donde comenzamos a predicarle a Cristo a personas que no están enfermas. You tell a man about the cure for cancer and he doesn't know he has cancer, he's really not that concerned. Usted le dice a un hombre sobre la cura del cáncer y él no sabe que tiene cáncer, él no le va a prestar mucha atención. We need to show men the cancer. Necesitamos mostrarle al hombre su cáncer. We need to take people to the light of Scripture and shine it on them. Necesitamos llevar a las personas a la luz de la Escritura y cegarlos con la luz de la Escritura. Remember what it says in Ephesians 5? We're children of light. Recuerden lo que dice en Efesios 5, somos hijos de luz. You and I have a responsibility of exposing the works of darkness. Y tú y yo tenemos una responsabilidad de exponer las obras de la oscuridad. How do you expose the works of darkness? ¿Y cómo expones las obras de la oscuridad? By shining the light on them. Para poniéndole la luz sobre la oscuridad. Light makes things visible. La luz hace que las cosas se puedan ver. The people out in this world really are sick.
Las personas fuera en este mundo verdaderamente están enfermos. They think they're righteous and they need no repentance, but they're really sick. Ellos piensan que están, que son justos, ellos piensan que no necesitan arrepentimiento, pero la realidad es que están enfermos. Entonces necesitamos nosotros conocer nuestras escrituras suficientemente bien para poder apuntarla y mostrarle la luz de las escrituras que le muestre que están enfermos. I mean, Jesus takes murder to the place of being angry. Jesucristo toma el enojo al punto que es igual al asesinato, a matar. Juan dice que si no amas a tu hermano, que si lo odias, eso es matar. There are many ways to steal. Hay muchísimas maneras de robar. Honoring our parents, honrar a nuestros padres, coveting, codicia. That was the one that got Paul. Esta fue la que le reveló a Pedro, a Pablo, que era pecador. Because it's such a heart matter. Porque es una del corazón. The more he tried not to covet, the more he did. Mientras él más trataba de no codiciar, él más codiciaba. We need to shut men's mouth. Necesitamos cerrarle la boca a los hombres. That's the first thing that salvation is not. Ese es el primer punto de lo que no es salvación. You see the thing about the law? The law has written above it, do this and live. Entonces ve, lo que sucede con la ley es que la ley tiene escrita sobre ella, haz esto y vivirás. Well, I know I'm a sinner, but I'm not that bad. Pues entonces la gente dice, no, yo sé que soy un pecador, pero yo no soy tan malo. Do this and live. Haz esto y vivirás. Cursed is everybody who does not continue to do everything written in the book of the law. Maldito es aquel que no continúa haciendo todo lo que está escrito en el libro de la ley. It's meant to drive us to Christ. Su diseño es llevarnos a Cristo. We have to know how to drive sinners to Christ. Nosotros necesitamos conocer, saber cómo llevar al pecador a Cristo. Bankruptcy is the key. Quebrantamiento es la llave. Jesus says you can only have the water of life without price. Jesucristo dice que solo puedes beber el agua de vida, pero sin pagar, sin pago. If you come with any money in your pocket, you cannot have the water of life. Si vienes con algún dinero en tu bolsillo, no puedes tener el agua de vida. Bankruptcy. Bancarrota. Sickness. Enfermedad. That's where we want to drive people. Ahí es donde queremos llevar a las personas. We want to tear away people's supports. Queremos arrancarles a las personas todo aquello en lo que se apoyan. We want to tear away what they boast in. Aquellas cosas en las que se jactan. We've got to leave men and women bankrupt. Necesitamos dejar a los hombres y a las mujeres en bancarrota. Nothing in the account. Nada en la cuenta. Nothing to offer God. Nada que ofrecerle a Dios. Where they only have one hope, and that's if Christ rescues them. Donde estén con solo una esperanza, y esa esperanza es si Cristo interviene por ellos. And what I want to ask all of you is this. If Jesus came for the sick. So la pregunta que le quiero hacer a todos ustedes es esto. Si Cristo vino por los enfermos. Then it's safe to say this. Entonces es seguro decir esto. If you're in this room and you're truly saved, God took you through a season where he shut your mouth. Entonces podemos decir esto con seguridad. Si estás en este cuarto y eres salvo, podemos decir que Dios te llevó por una temporada en la cual él cerró tu boca. God opened your eyes to your sickness. Dios abrió tus ojos a tu enfermedad. Now, different people have different testimonies. I know that. Ahora, muchas diferentes personas tienen diferentes testimonios. Yo reconozco eso. Some people can, they can pinpoint the day. Unas personas pueden decir el día hasta, exacto en cual fueron salvos. Paul, tell us about it. Pablo, yeah. Dinos al respecto. I know exactly where it took place on that Damascus road. Ah, yo sé exactamente dónde tomó lugar en ese camino a Damasco. Timothy, tell us about your salvation.
Timothy, dinos sobre tu salvación. Well, I grew up with a godly mother, godly grandmother. They taught me the scriptures. Don't really know when it happened. Bueno, yo nací con una abuela que era santa, piadosa, mi madre era piadosa, me enseñaron las escrituras desde niño, en realidad no sé cuándo sucedió. Testimonies can vary. Testimonios pueden ser diferentes, pueden ser variados. But I'll tell you this. There are certain things that better be true in every one of our lives. Pero les digo esto, deben haber estos elementos que deben ser ciertos en cada uno de nuestras vidas. If God has never shut your mouth to your own boasting, you're not safe. Si Dios nunca te ha cerrado la boca en tu propia jactancia, tú no eres salvo. Because what I mean by that is, if your mouth is still open, where you're boasting in some perceived goodness in yourself, you're not saved. O sea, lo que me refiero es a esto. Si tu boca todavía sigue jactándote de algo en tu vida que tú dices ser bueno y estás confiando en eso, no eres salvo. Because that is exactly what it means for somebody to be seeking to be saved by works. Porque eso es exactamente lo que significa que una persona está buscando ser salvo por sus obras. If we have any boast left in our mouths over our own goodness, si nos queda alguna jactancia en nuestras bocas sobre las cosas que son buenas en nosotros, then you're not trusting Christ. Entonces no estás confiando en Cristo. You will perish. Y vas a perecer. Every one of us, no matter what our testimony is, we've been brought to the place where our mouth has been shut. Cada uno de nosotros que profesa ser cristiano, no importa cuál sea nuestro testimonio, Dios nos ha llevado al punto donde cerró nuestra boca. We've been brought to the place where we perceived our sickness. Hemos sido llevados al punto donde nos dimos cuenta de nuestra enfermedad. A man in our church in San Antonio, his mother-in-law died about 10 days ago. Un hermano en la iglesia de San Antonio, su suegra murió como 10 días, hace 10 días. She was not a Christian. Ella no era una cristiana. Some well-meaning church preacher or a hospital chaplain probably visited her. Un pastor de los que visitan los hospitales o que trabajan en los hospitales, predicador, fue y la visitó cuando ella estaba enferma en el hospital. And he led her in the sinner's prayer. Y con buenas intenciones la dirigió en la oración del pecador. This brother from our church said that his mother-in-law would not admit to being a sinner. Y este hermano de nosotros de la iglesia nos dice que su suegra nunca reconoció que era una pecadora. She repeated the whole prayer after the preacher, but she wouldn't say that part. Y ella repitió toda la oración que el pastor le dijo, pero ella no repitió esa parte donde decía que era una pecadora. What do you say about yourself? ¿Qué dices tú sobre ti mismo? Can you say yes? Yes, there was a time when I thought I was good, but then God opened my eyes and I saw I was not good. ¿Tú puedes decir que sí en tu vida? Hubo un tiempo en que tú pensabas que eras bueno, pero Dios abrió tus ojos, cerró tu boca y te diste cuenta que no eras bueno. Have you ever gotten to the place where you recognize the term wicked, the term evil, the term ungodly, were real accurate descriptions of you? Has llegado al punto en que has reconocido que los términos pecador, impío, malvado, maldito eran realidades que describían quién tú eras. I know I've spent a lot of time on this, but this is not a small issue. Y yo reconozco que hemos usado mucho de nuestro tiempo en este tema, pero quiero que entiendan que esto no es algo insignificativo, es de mucha importancia. A lot of people go into church. If you ask them, what do you think? You're a pretty good person? Muchas personas van a la iglesia. Y si tú les preguntas, ¿qué piensas? ¿Eres una buena persona?
it's a correct answer to say, yeah, Christ has made me good. Es una contestación correcta decir sí. Cristo me ha hecho bueno. But before that, I was not good. Pero antes de eso yo no era bueno. I deserved hell. Me merecía el infierno. Have you ever seen yourself that way? ¿Alguna vez te has visto a ti mismo de esa manera? I deserved hell. Yo me merecía el infierno. If God were to reward me for the things I've done in my life, that's exactly where I would go. Si Dios me fuera a pagar por las cosas que yo hice en esta vida, ese es el lugar que me merezco ir, el infierno. See, if you look at your life and you say, no, God really has never brought me to the place where I've seen that I'm sick. So, si tú miras a tu vida, examinas tu vida y tú llegas al punto en que dices, no, Dios nunca me ha llevado a ese lugar donde yo he reconocido que estoy enfermo. I've really thought I'm a pretty good person, and then just to add to that goodness, I go to church. Yo en realidad he pensado que soy una buena persona y solamente añadirle para ser un poquito mejor, voy a la iglesia. You're on the wrong road. Estás en el camino equivocado. Has God ever brought you to bankruptcy? ¿El Señor alguna vez te ha llevado a la bancarrota? Nothing in my hands I bring. Nada en mis manos traigo. Simply to thy cross I cling. Solo a la cruz me agarro, me aferro. God emptied your hands. ¿El Señor Jesucristo te ha vaciado tus manos? Lord, I don't have anything to offer. I come to you just a mess of sin. Señor, no tengo nada que ofrecerte. Vengo delante de ti hecho un desastre por el pecado. I don't have anything to offer. No tengo nada que ofrecer. I plead mercy. Te pido misericordia. Jesus came to save exactly those kind of people. Jesucristo vino para salvar exactamente ese tipo de personas. Okay, that's one. Let's go to the second one. Okay, so ese es el primero. Ahora vayamos al segundo. True salvation is not thinking that God is too loving to put you in hell. Okay. So, el segundo punto. La verdadera salvación no es pensar que Dios es tan amoroso que no te puede mandar al infierno. Now see, the first error has to do with ourselves. This error has to do with God. O sea, el primer error que compartimos tiene que ver con tu persona. Pero este segundo punto tiene que ver con Dios. And this is man's big problem. Man doesn't understand God. Y este es el problema grande que tiene el hombre. El hombre no comprende, no entiende a Dios. And he doesn't understand himself. Y no se entiende a sí mismo. If men understood how holy God was, how righteous God was, they would come to recognize that they are not righteous. Si el hombre comprendiera qué tan justo, qué tan santo es Dios verdaderamente, el hombre nunca pensaría de sí mismo que es suficientemente bueno. My former pastor, he told me that he went to an ice cream shop. El que era antes mi pastor, él me contó una historia que una vez él fue a una heladería. He got his ice cream, he and his wife, and they went and sat down at a table. Él compró su helado y su esposa compró el suyo y se sentaron a la mesa. And there were some other folks over here. It was on a Sunday, I believe. Y habían otras personas sentadas aquí a su lado, creo que era un domingo. These people had come from church. Y estas personas también habían venido de la iglesia. My pastor began to share the gospel with them. Y mi pastor comenzó a compartir el evangelio con ellos. And he began to tell them about the God of the Bible. Y él comenzó a compartirles sobre el Dios de la Biblia. And about the wrath of God. Y de la ira de Dios.
This lady that he was talking to became offended. Y la señora que él estaba compartiendo el evangelio se ofendió. Said, "My God would never do that." Y ella dijo, "Mi Dios nunca haría eso." And he said, "That's right, ma'am. Your God would not do that." Y él le dijo, "Está correcto, señora. Su Dios no haría eso." Do you know what the other problem is with the whole world out here? They don't know God. ¿Usted sabe cuál es el otro problema con este mundo aquí afuera? Ellos no conocen a Dios. That's man's big problem. He does not know who God is. Ese es el problema mayor del hombre. Ellos no saben quién Dios es. He spends his life weaving together this God of his own imagination. El hombre gasta su vida cosiendo, entretejiendo este Dios de su propia imaginación. On the one hand, man is blind about his own condition. En una mano, el hombre está ciego sobre su propia condición. Oh, well, I'm not perfect, but I'm not that bad. Oh, yo no soy tan perfecto, pero tampoco soy tan malo. But on the other hand, they look outside of themselves and they perceive this God out there somewhere. Y en la otra mano, miran afuera de sí y ven a este Dios que ellos se imaginan. Who smiles at them no matter what they do. Que sonríe a ellos y aprueba de ellos, no importa lo que ellos hagan. They hear God sent his son into the world to die for sinners. Ellos escuchan que Dios mandó a su hijo al mundo a morir por pecadores. God is a God of love. Escuchan que Dios es un Dios de amor. God is a God of mercy. Escuchan que Dios es un Dios de misericordia. God is a God of compassion. Escuchan que Dios es un Dios de compasión. And he is. Y él es. But they take that and they conclude that no matter how they live, what they do, what they think, that God is too loving to ever throw them into hell. Entonces ellos toman todas estas cosas y llegan a la conclusión de que no importa cómo ellos vivan, no importa cómo, lo que ellos hagan, Dios es muy amoroso para enviarlos a ellos al infierno. You see, one of the problems is this. I can wake up in the morning and I can go get my tea. Uno de los problemas es este. Puedo levantarme en la mañana e ir a buscar mi té. We can turn on the air conditioning when it's hot. Podemos prender el aire acondicionado cuando está caliente. Go put my arm around my wife. Ir y poner mi brazo alrededor de mi esposa. I can eat breakfast. Y comer mi desayuno. I can look out the window and the sun's rising. Y miro a través de la ventana y veo que el sol está saliendo. I can hear the birds singing. Puedo escuchar los pájaros cantar. My pillow was soft when I slept that night. Oh, mi almohada fue bien blandita cuando dormí esa noche. See, the thing is, God heaps so many kindnesses on us. O sea, el problema es que Dios nos muestra tantas misericordias. Though Scripture says the wrath of God is upon us. Pero la Escritura dice que la ira de Dios está sobre nosotros. We don't perceive it. Y no nos damos cuenta. The wind's gently blowing. La brisa está fluyendo. The clouds are gently gliding along. Las nubes se están moviendo gentilmente, lentamente. I can breathe deep. I have a measure of health. Podemos respirar profundo. Y decir, tengo salud. See, God is very kind to us. Ustedes ven, Dios es bien compasivo con nosotros. And what man does all the time is he mistakes God's kindness. Y lo que el hombre hace todo el tiempo es que erra con la bondad de Dios. He comes to the exact wrong conclusion that he should come to. Y él llega a la conclusión equivocada que no debe nunca llegar. What does Scripture say? ¿Qué dice la Escritura? God's kindness is meant to do what? ¿Qué dice la Escritura que la bondad de Dios debe de hacer, la paciencia de Dios debe de hacer en nuestras vidas? What is it meant to do? ¿Qué debe de hacer? Llevarnos al arrepentimiento. Lead us to repentance. But do you know what we think?
Do you know what the world by and large thinks? Pero ustedes saben lo que nosotros pensamos, saben lo que por lo general el mundo en su mayoría piensa. If God is being kind to me, si Dios está siendo bondadoso conmigo, he must not be angry with me. Él no debe estar enojado conmigo. Because after all, the world doesn't show kindness to their neighbor if they're angry with them. Porque cuando vivimos en el mundo no muestra calidad, bondad contra nosotros cuando somos malos con ellos. When the world out here is angry with somebody, they're mean to them. Cuando el mundo está enojado con alguien, ellos son malos con esa persona. They don't act kind. No son bondadosos con esa persona. And so, the way we perceive things is if somebody's being kind to me, they like me. Entonces, la manera en que nosotros evaluamos esto es que si alguien está siendo bondadoso conmigo, entonces es porque yo le agrado. If they're being kind to me, they care for me. Si están siendo bondadosos, están teniendo detalles, es porque tienen cariño conmigo. You know what God's kindness is meant to do? ¿Ustedes saben lo que la calidad, la bondad de Dios está diseñada a hacer? When God gives you food, God gives you a wife or a husband. Cuando Dios te da comida, cuando Dios te da una esposa, un esposo. God gives you health. Cuando te da salud. God gives you home. Una casa. You know what that's meant to lead you to recognize? ¿Usted sabe lo que eso está diseñado para que tú reconozcas? If I go to him to be saved, he'll save me. Say that again. That if I go to God to be saved, he'll save me. Eso está diseñado para que usted reconozca que si usted va donde Dios para ser salvo, él lo salvará. If I turn from my sin and I come to him, he'll receive me. Si yo me aparto de mi pecado, él me recibirá. You see, men misconstrue that. Sí, las personas se equivocan con eso. They think, well, God's been kind to me, so everything's good between me and God. Ellos piensan, Dios ha sido bondadoso conmigo, eso significa que todo está bien entre Dios y yo. I want to remind you of something. Quiero recordarles algo. Remember the two sons of Aaron, Nadab and Abihu? ¿Recuerdan los hijos de Aarón? Nadab y Abihu. Nadab y Abihu. Do you remember they offered strange fire to God? ¿Recuerdan que ellos prendieron un fuego extraño delante de Dios, un incienso extraño? They had breakfast that morning. Ellos tuvieron desayuno esa mañana. They woke up with health. Se despertaron con salud esa mañana. God had been very kind to them. Dios había sido muy bondadoso con ellos. But the fire of God came out and consumed them both. Pero el fuego de Dios cayó y los consumió a los dos. Let me tell you something about God's kindness. Déjeme decirle algo sobre la bondad de Dios. If you continue in rebellion against him, si continúas en rebelión contra Dios, that kindness will run out. Esa bondad se va a acabar. God will only tolerate sinners for so long. Dios solo permitirá a los pecadores o tolerará a los pecadores por un tiempo. His wrath will only fill up to a certain point. Su ira se llenará hasta cierto punto. And he will get to the place where he says they have despised my kindness for too long. Y llegará el punto en que dirán han despreciado mi bondad por hasta este punto. Nadab and Abihu despised his kindness, and God consumed them. Los hijos de Aarón despreciaron la bondad de Dios y Dios los consumió. You say, well, that was the God of the Old Testament. Y usted dirá, pues ese es el Dios del Viejo Testamento. Well, then you haven't read the story about Ananias and Sapphira. Entonces no ha leído la historia de Ananías y Sapphira. The God of Scripture specifically had Peter write an epistle to us to tell us this. El Dios de las Escrituras específicamente puso a Pedro que escribiera una carta para decirnos esto. When the angels sinned, God threw them in hell. Cuando los ángeles pecaron, Dios los echó al infierno. God found the world in sin, he killed every single person save 8 souls. Dios encontró el mundo en pecado y él mató a todo el mundo excepto 8 almas. The day before it began to rain,
God was kind to them too. El día antes de comenzar el diluvio, Dios fue muy bondadoso con todos ellos. Fire fell on Sodom and Gomorrah. El fuego cayó sobre Sodoma y Gomorra. The day before that happened, God was kind to them too. El día antes de que eso sucediera, Dios fue muy bondadoso con ellos también. But God's patience runs out. Pero la paciencia de Dios se acaba. Do not for a second believe that because God is kind, God will not throw sinners into hell. No duden, no piensen ni por un segundo que porque Dios es bondadoso, Él no va a tirar a pecadores al infierno. Peter specifically would take us, put his arms around us and take us to behold Sodom and Gomorrah. Pedro específicamente va a poner, pone sus brazos alrededor de nosotros y nos lleva a que veamos Sodoma y Gomorra. And you know what he says to us? ¿Y ustedes ven lo que Él nos dice? Do you see that fire falling on those cities? ¿Ustedes ven ese fuego descendiendo en esas ciudades? Do you know what he says to you and me? ¿Usted sabe lo que Él le dice a usted y a mí? That's an example of what God's going to do to all of the ungodly. Eso es un ejemplo de lo que Dios hará a todos los impíos. We need to remember this. God is not partial. Nosotros debemos de recordar esto. Dios no tiene favoritos. Él no es parcial. He shows no partiality. Él muestra no parcialidad. If you're not in Christ, you are in trouble. No hay excepciones. Si no estás en Cristo, estás en problema. If you are not in Christ, you are in your guilt. Si no estás en Cristo, tú te encuentras en tu culpa. God is not partial. Y Dios no muestra parcialidad. He is not going to neglect his justice for you. Él no va a descuidar su justicia por ti. You are partial. Tú eres parcial. I'm partial. Yo soy parcial. You know who you're partial to? ¿Tú sabes por quién tú eres parcial? You're partial to yourself. Por ti mismo. You are partial to you. Tú eres parcial a ti. You would not throw you into hell. Tú no te echarías a ti al infierno. God would throw you into hell. Pero Dios sí te echaría a ti al infierno. If you're not in Christ. Si no estás en Cristo. God's not partial. Dios no es parcial. See, we like to think, ah, that could never happen to me. Sí, no, a nosotros nos gusta pensar, ah, eso nunca me pasará a mí. God could never throw me into hell. Oh, Dios nunca me echará al infierno. Because we basically have a projection of our own imagination. Porque probablemente, porque básicamente tenemos nosotros una idea de, en nuestra propia imaginación. We would never throw ourselves into hell, so we imagine a God who would never throw us into hell. So nosotros nunca nos echaríamos nosotros mismos al infierno, so nos imaginamos un Dios que nunca nos echaría al infierno. And the scripture is saying, do you see Sodom and Gomorrah? Y las escrituras nos dicen, ¿ustedes ven Sodoma y Gomorra? That's an example for you and me. Eso es un ejemplo para usted y para mí. God will throw sinners into hell. Que Dios echará a pecadores al infierno. Sin demands justice. El pecado demanda justicia. Sin is a monstrous crime. El pecado es un crimen monstruoso. The reason we don't understand just how severe it is because we don't understand how glorious God is. Y la razón por la cual nosotros no comprendemos qué tan severo es nuestro pecado es porque no comprendemos qué tan glorioso es Dios. Because we don't know God. Porque no conocemos a Dios. You know what happened when Isaiah went into the presence of God? ¿Ustedes saben qué pasó cuando Isaías entró a la presencia de Dios? There he was, high and lifted up. Ahí estaba Dios. Elevado en su trono, glorioso. The Lord sat upon a throne. Sentado en su trono. Isaiah was on his face. Isaías cayó postrado en su cara. He recognized, I'm a man of unclean lips. Le reconoció que él era un hombre de labios pecadores. You know what's going to happen for most people? The moment they die, and the moment they see Christ, they're going to recognize. Ustedes saben qué va a suceder para la gran mayoría de las personas el momento en que mueran. El momento que ellos ven a Cristo, ellos van a reconocer. Isaiah was probably the most righteous man in the country. Isaiah era probablemente el hombre más justo en el país entero.
you bring him face to face with the Lord, pero cuando lo pones cara a cara con el Señor, he recognized, I'm a man of unclean lips, I'm undone. Él reconoce, yo soy un hombre que no, de labios pecadores, no tengo ninguna esperanza. The thing is that Scripture says that God's wrath is already upon the sinner. Sí, el punto es que la Escritura muestra, nos enseña que la ira de Dios ya está sobre el pecador. But we don't realize it. Pero no nos damos cuenta de eso. Because of all of his kindnesses, we don't recognize it. Porque por todas sus bondades no nos reconocemos eso. We're already children of wrath if we're outside of Christ. Si estamos fuera de Cristo ya somos hijos de ira. Well, if I'm not genuinely saved, it's not only true that God one day is going to put me in hell, it's true that God's wrath is already on me. Pero si no soy verdaderamente salvo, es cierto que Dios algún día me mandará al infierno, pero también es cierto que ahora, actualmente, la ira de Dios está sobre mí. El problema es que la gran mayoría de las iglesias no están proclamando a Dios. We don't know God. No conocemos a Dios. So those two things. First, salvation is not thinking you're good. So esos dos puntos. Primero, salvación no es pensar que eres bueno. Salvation is not thinking that God would never throw you into hell. Y la salvación no es pensar que Dios es tan amoroso que nunca te echará al infierno. What's the third thing that salvation is not? So, ¿cuál es el tercer punto que la salvación no es? Here's the third one. Salvation is not being born into a Christian family. Este es el tercero. La salvación no es ser nacido en una familia cristiana. Now you may say, well, you know, that's obvious. Y usted podrá decir, bueno, eso es obvio. But it's actually not so obvious. Pero realmente no es tan obvio. This error can be fallen into many ways. En este error uno puede caer por diferentes caminos. What did John say in John 1:13? ¿Qué dice Juan en Juan 1:13? Let's look at that. John 1:13? John 1:13. 1:12 and 13. Okay, Juan 1:12 y 13. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. When it says we're not born of blood, you see that? Cuando dice que no somos nacidos de sangre, o engendrados de sangre, what does that mean? ¿Qué significa eso? We're not born of blood. Que no somos engendrados de sangre. Natural birth. Our parents. Yeah, it's got to do with bloodlines. Sí, tiene que ver con nuestro linaje. It doesn't matter whose blood throws through your veins. No importa por el linaje de tu sangre, de tu familia. You remember the Jews. Recuerden los judíos. Where was their confidence? ¿Dónde estaba la confianza de ellos? What did John the Baptist say to the Jews? ¿Qué le dijo Juan el Bautista a los judíos? He said, don't say to yourselves what? Le dijo, no se digan a sí mismo qué. That we're sons of Abraham. They were sons of Abraham. You see, that was their boast. So no digan a sí mismo que son hijos de Abraham. We're the people of God. Somos la gente de Cristo, de Dios. Esa es su jactancia. Why are you the people of God? ¿Por qué son ustedes la gente de Dios? Well, because we're descended from Abraham. Somos los elegidos porque somos descendientes de Abraham. Now, this can become prevalent in other ways. Ahora, esto puede suceder en otras maneras. Because what happens when you get born into a Christian family? Porque ¿qué pasa cuando eres nacido en una familia cristiana? We're not Jews. We're not direct descendants of Abraham. No somos judíos, no somos descendientes directos de Abraham. Whether you're from Nicaragua or from the United States, we're Gentile dogs. Seas nacido aquí en Nicaragua, en los Estados Unidos, somos nosotros perros gentiles. But we can imagine that things are good for other reasons.
Pero podemos pensar, podemos imaginarnos que las cosas están bien por otras razones. Like we get born into a Christian family. Que nacimos en una familia cristiana. And so what happens? So, ¿qué sucede? And one of the things that can happen is you have parents who treat you like you're a Christian. Una cosa que puede suceder es que tienes padres que te tratan como si fueras un cristiano. Never been brought to the spiritual poverty we talked about before. Y nunca te han llevado a la pobreza espiritual, a la bancarrota espiritual de la cual hablamos anteriormente. There's never been true faith or true repentance. Y nunca ha habido una verdadera fe o un verdadero arrepentimiento. But your parents tell you you're a Christian. Pero tus padres te dicen que eres cristiano. Parents want to believe that their children are Christians. Padres desean creer que sus hijos son cristianos. They may be very well-meaning. Y puede ser con muy buenas intenciones. But I'll tell you this, the very people that ought to love their children more than anybody else are often the very people who deceive their own children into destruction. Pero les digo esto, las personas que deben de amar a sus hijos, de las personas que más deben de amar a los niños son los padres, y son las mismas personas que muchas veces llevan a sus hijos al camino a la destrucción. Have you ever come across parents? They are so determined that their children are Christians, no matter how their children live. Nunca han encontrado padres que están tan determinados, tan obstinados, tan determinados de que sus hijos son cristianos, no importa cómo sus hijos vivan su vida. Have you ever seen that? ¿Ustedes lo han visto eso alguna vez? I have. Yeah. Él, yo también lo he visto. Yeah, you see these children? They don't know the Lord. ¿Ves estos niños? Ellos no conocen al Señor. They have no fruit of genuine salvation in their life. No tienen ningún fruto de conversión genuina en sus vidas. The parents always want to justify it. Y los padres siempre están justificando. Well, I know they're backslidden. Bueno, yo sé que están en un momento de decaída. Yeah, they've fallen in with some bad friends. Sí, están andando con malas influencias. But they know the Lord. Pero conocen al Señor. Well, they know the Lord. Pero conocen al Señor. They might as well stick a knife to the throat of their child and slice it. Sería mejor para ellos coger un puñal y enterrárselo en la garganta de su hijo y matarlos que tratarlos de esa manera. Don't murder the souls of your children. No asesines las almas de tus hijos. If they don't have the signs of genuine faith and repentance, do not convince them otherwise. Si no tienen los frutos de una conversión genuina, de arrepentimiento y de fe genuina, convéncelos de que no son. No los trates como cristianos. I'll tell you another way this manifests itself. Presbyterians. Otra manera en que esto se manifiesta con los presbiterianos. Covenant theology. La teología del pacto. My children are children of the covenant. Mis hijos son hijos del pacto. That's a perversion. Eso es una perversión. They basically say, well, look, Old Testament, the children, they got circumcised at 8th day. They were part of the covenant people. Dicen, well, el Viejo Testamento, los niños eran circuncidados a los 8 días, eran parte del pacto. When we come into the New Testament, baptism replaces circumcision. Y cuando venimos al Nuevo Testamento, el bautismo reemplaza la circuncisión. So we baptize our children, they're covenant children. So bautizamos nuestros niños y son parte del pacto. Again, all that does is bring confusion. Otra vez, todo lo que eso hace es traer confusión. You will never find children being baptized in the New Testament. Tú nunca vas a encontrar niños que son bautizados en el Nuevo Testamento. All arguments to the contrary come to all manner of assumptions. Y todos los argumentos en contra de eso nacen de un montón de ideas que no son bíblicas. There's no command in Scripture to baptize children. No hay ningún mandamiento en la Escritura para bautizar a los niños. There is no example in Scripture of any children ever being baptized. Y no hay ningún ejemplo en las Escrituras de un niño siendo bautizado. The scriptural order is this: believe
and be baptized. Las escrituras ordenan esto: cree y sé bautizado. Mark 16. Marcos 16. Repent and be baptized. Arrepiéntete y sé bautizado. Acts 2. Hechos 2. We want to be very clear with our children. Nosotros tenemos que ser bien claro con nuestros niños. Let's talk about children for just a second. Hablemos sobre niños por un minuto. You also don't want to be hyper-Calvinistic with your children. Nosotros también no queremos ser hipercalvinistas con nuestros niños. What do I mean by that? ¿A qué me refiero con eso? Well, God hasn't regenerated you. So, pray to God that He would regenerate you. ¿Qué me refiero con eso? Bueno, Dios no te ha regenerado, entonces órale a Dios para que te regenere. Never find that in scripture. Nunca encontramos eso en las escrituras. Pray that God would give you repentance. Ora que Dios te dé arrepentimiento. Never find that in scripture. Nunca hemos encontrado eso en las escrituras. My child, pray that God would give you a new heart. Mi hijo, ora que Dios te dé un nuevo corazón. You never find that in scripture. Nunca vemos eso en la escritura. You will deceive your children into thinking that they are basically not to blame because they're not saved. Vas a engañar a tus hijos, llevarlos a creer que prácticamente ellos no tienen que hacer nada y no son culpables de que no son salvos. And even my parents tell me there is nothing I can do. And so I'm going to pray to God and wait for Him to do what only He can do. Porque el niño dirá, bueno, incluso mis padres me dicen que no hay nada que yo pueda hacer, entonces yo me voy a sentar aquí a orar para que Dios haga lo único, el único que me puede salvar es Él, yo me voy a sentar aquí a orar a que Él me salve. You have to understand what I'm saying. Ahora, tiene que entender usted lo que estoy diciendo. Of course, only God can regenerate a sinner. Claro, solamente Dios puede regenerar a un pecador. Of course, God grants repentance and faith. Claro, solo Dios da arrepentimiento y fe. But when we're dealing with sinners, whether those be adults or our children, pero cuando estamos lidiando con pecadores, sean adultos o niños, you are never told to tell the lost to pray for repentance. Nunca nos han dado un mandato a Dios que le digamos al pecador o al que está perdido, ora por arrepentimiento. You are to tell them to repent. El mandato es decirle arrepiéntete. You never tell them to pray for a new heart. Nunca le dices ore por un nuevo corazón. Believe on the Lord Jesus Christ. El mandato es cree en el Señor Jesucristo. Listen, what we want to do with our children is this. The same thing that Jesus did to the people he encountered. Miren, lo que queremos hacer con nuestros niños es exactamente lo mismo que hizo Jesucristo con los perdidos que él encontró en su camino, en su vida. My child, mi hijo, follow Christ. Sigue a Cristo. What you want to do as a parent is come to your children over and over again and show them Christ is to be trusted. Lo que quieres hacer con tus hijos es venir una y otra vez y mostrarle a tus hijos que Cristo puede ser confiado, que puede confiar en Cristo. You teach them. Mommy and daddy are sinners too. Y le enseñas, papá y mamá también son pecadores. The very things we spank you for and discipline you for, we've done them ourselves. Las mismas cosas por las cuales te corregimos y te regañamos, nosotros las hemos hecho. Not just when we were little children like you, we still fail. Y no tan solo cuando éramos niños como tú, ahora todavía seguimos fallando. But we confess it to the Lord and He's faithful and just to forgive us. Pero se lo confesamos al Señor y Él es fiel para perdonarnos. My child, confess your sin to Christ. Mi hijo, confiesa tus pecados a Cristo. He alone can save you from the guilt of those sins. Él solo te puede librar de la culpa de esos pecados. When He provides for the family, come to the children and say, "Look, my son, my daughter, he is to be trusted." Y cuando Dios provee para la familia, vengamos a nuestros hijos y mostrémosles y digámosles, "Mira, Cristo es digno de nuestra confianza." There was a time when I prayed, Lord, would you help me get out of this debt that I'm in? Hubo una ocasión en que yo oré, Señor, ¿me puedes ayudar a salir de esta deuda en que tengo? When I prayed that prayer, suddenly I started getting checks in the mail anonymously for big amounts. I got
I got one after another until my debt was paid off. Y yo oré pidiendo al Señor que me ayudara a pagar esta deuda para su gloria, para un buen testimonio de él. Y de repente, cuando oro eso, comienzan a llegar cheques en el correo anónimos que sumaban la cantidad que yo debía. When I would get one of those checks in the mailbox, I'd run to the house, I'd gather the whole family around the kitchen table, and I'd put that check out there in the middle, and I'd say, children, look what the Lord's done. Look what he answered my prayer. So a la medida que iban llegando los cheques, yo agarraba un cheque y salía corriendo y lo ponía en la mesa y llamaba a los niños, llamaba a toda la familia y le decía, niños, miren lo que Dios ha hecho. Ha contestado mi oración. ¿Ustedes ven cómo Él provee para nosotros, cómo Él nos cuida, cómo Él contesta nuestras oraciones? ¿Qué le dijo Jesucristo al joven rico? You follow me. Le dijo, tú sígueme a mí. You go sell everything. You trust me. Le dijo, tú vende todo y tú sígueme a mí, tú confía en mí. And I'm showing the children, we can trust him. Y entonces yo le estoy mostrando a mis hijos, miren, podemos confiar en Cristo. I would tell my children, I want to tell you about this story that I heard about a Muslim man in Africa who's being chased by a bull elephant. Y yo le cuento a mis hijos, niños, vengan, les quiero contar esta historia sobre un hombre musulmán en África que estaba siendo perseguido por un elefante. There was no way he was going to get away. Y no había ninguna manera en que él pudiera escapar. Muslim. That elephant's chasing him. He knows he's a dead man. Era un musulmán, él sabía que ese elefante lo estaba siguiendo, él sabía que era un hombre muerto. He falls down on his knees. And he cries out, Lord Jesus, help me. Y él cae de rodillas y clama, Señor Jesucristo, ayúdame. He didn't cry out for Allah. Él no clamó a Allah. That man's testimony, that bull elephant stopped in its tracks. It snorted and huffed and puffed and it kicked around dirt and it turned around and went the other way. Y el testimonio de ese hombre es que el momento que él clamó a Cristo, ese elefante paró y levantó polvo, pisoteó y lo miraba y de repente se dio media vuelta y se fue. My children, you can trust the Lord when you're in trouble. Y yo le cuento a mis hijos, ustedes pueden confiar en el Señor cuando están en problemas. You see the difference between telling them, oh, pray for a new heart. ¿Ustedes ven la diferencia entre decirle, oh, ora por un corazón nuevo? No, I'm telling them, trust the Lord. No, les estoy enseñando a confiar en el Señor. We as parents need to set Christ before our children as worthy to be trusted. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de presentar a Cristo delante de nuestros hijos como digno de nuestra confianza. A friend of mine was leading a Bible study over in the city where he worked. Un amigo mío estaba haciendo un estudio bíblico en la ciudad donde él vive. A man he worked with was coming to the study. Entonces estaba haciendo el estudio bíblico en el trabajo y uno de los compañeros de trabajo vino al estudio. This man was not a Christian. Este hombre no era cristiano. But when he was a child, he was out riding his bike one day. Este hombre no era cristiano, pero cuando era niño estaba corriendo su bicicleta un día. And there was a big, mean dog that was chained up in his neighborhood, out by the street. Y en su vecindario había un perro bien grande, bien malo, que estaba amarrado con una cadena en su vecindario. This guy is no Christian. Y este hombre no es cristiano. But as a child, he would provoke that dog on his bike. Pero como cuando niño, él iba y provocaba a este perro en su bicicleta. One day he's riding around that dog, provoking it. It's barking and it's growling at him.
Y un día va ahí provocando al perro y el perro está ladrando y está molesto con él. Suddenly the dog breaks its chain. Y de repente la cadena se rompe. He said he tried to pedal as fast as he could and his chain came off. Y él dice que él trató de pelear, de correr la bicicleta lo más fácil, lo más rápido que pudo y de repente la cadena de la bicicleta se cayó. And he cried out to the Lord. Y él clamó al Señor. He said when he looked back, the dog was sitting. Y cuando miró, el perro estaba sentado. Stop chasing. Dejó de correrlo, dejó de perseguirlo. I would tell my children, children, when we lived out in the country in a long driveway. Yo le decía a mis hijos cuando vivíamos en el campo, teníamos una entrada bien larga. I said, children, if you're ever playing out on that driveway, you're way up by the end. We were known to have wild dogs out there. Y yo le decía a mis hijos, no quiero, o sea, si se encuentran jugando en esta entrada bien larga, tengan cuidado porque en esta área tenemos perros rialengos. Say, children, if you get up there and wild dogs ever come, cry out to the Lord. Y yo le decía, hijos, si alguna vez vas a estar jugando en esa área y uno de estos perros viene, tú clama al Señor. You ever notice when Jesus was dealing with people, he wasn't really specific about saved or lost, saved or lost. ¿Ustedes notaron cuando Cristo trataba con las personas, él no era bien específico en cuanto salvo, no salvo, salvo, no salvo? See, sometimes we can get that way with our children. Saved, lost. That's not the issue. Que muchas veces podemos cometer ese error con nuestros hijos. Salvo, no salvo, ese no es el punto. Of course we need to be saved. Claro, necesitamos ser salvos. But the issue is trusting Christ. Pero el asunto aquí es confiar en Cristo. We need to demonstrate before our children Christ is worthy to be trusted. Nosotros debemos delante de nuestros hijos vivir de tal manera que le mostremos que Cristo es digno de toda confianza. When it comes to forgiveness, cuando estamos lidiando con el perdón, comes to supplying our needs, cuando estamos lidiando con proveer para nuestras necesidades, when it comes to protection, cuando estamos lidiando sobre protección. Do not deceive your children into believing that as long as God doesn't regenerate them, the thing to do is sit there and pray to God that He give them regeneration. No engañen a sus hijos diciéndole o haciéndoles creer que mientras no sean salvos, lo que tienen que hacer es sentarse ahí y seguir orando a que Dios le dé regeneración. Don't deceive your children with that lie. No engañen a sus hijos con esa mentira. You see, repentance is about changing the mind. Ustedes entienden, el arrepentimiento tiene que ver con cambio de mente. If they've got small views of Christ in their mind, you want them to have big views. So es cambiar el pensar, y si ellos tienen una pequeña imagen, una pequeña idea de que de quién es Dios, nuestro deber es ayudarles a ellos a ver una gran imagen de quién es Dios, a ver un Dios grande. If they're not sure whether Christ can be trusted or they've never seen him as a big Christ to be trusted, you need to be making him big in their sight. So si ellos no creen que Dios puede ser confiado, o si ellos ven que Dios es, que Cristo es algo pequeño, nosotros debemos de hacer Cristo grande, digno de confianza delante de sus ojos. I actually have sat with a man who believes in covenant theology. He sat at my dinner table. Yo personalmente tengo una experiencia que me senté con un hombre que cree en la teología del pacto. He said, my children are children of the covenant. Y me dijo, mis hijos son hijos del pacto. So let me ask you something. Would you ever press your children to believe in Christ? Y yo dije, déjame preguntarte algo. ¿Tú alguna vez pondrás presión a tus hijos para que acepten a Cristo? To repent. ¿Confrontarás a tus hijos para que se arrepientan? He said, no. Y él dijo, no. Never. Nunca. I said, that's damning. Y yo le dije, eso es dañino. I tell you, put a knife to the throat of your children. Parents. Yo le, you need to be honest. Yo les digo, es mejor poner un cuchillo en el cuello de sus hijos
quitarle la vida que dirigirlos en ese camino. Ustedes padres deben de ser honestos con sus hijos. You need to be honest what it is, about what it is to walk in faith. Deben de ser honestos con ellos en lo que significa caminar por fe. Oftentimes as Christians, it's not surprising that we end up with children that are somewhat more moral than the rest of the world. Muchas veces como padres cristianos no es sorprendente que terminamos con hijos que son más morales que los hijos del mundo. Sometimes God blesses us with just nice kids. Muchas veces Dios nos bendice con hijos que son buenos. But being a nice kid doesn't equal being a saved kid. Pero ser un hijo bueno no es igual a ser un hijo salvo. Parents, press your children to trust Christ all the time. Padres, presionen a sus hijos, lleven a sus hijos a aceptar a Cristo todo el tiempo, todo el tiempo. My child, your mother and I, we're following the Lord. Come with us. Dice, mi hijo, tu madre y yo estamos siguiendo a Cristo. Ven con nosotros. Follow with us. Follow, síguelo con nosotros. You trust him. Confía en él. Don't tell them they can't. No les diga que no pueden. Scripture doesn't say that. La escritura no enseña eso. Well, I know scripture says no man can come to me unless my father draws him. I know scripture says that. Yo sé que la escritura dice no, ningún hombre puede venir a mí al menos que el padre no lo atraiga. Yo sé que la escritura dice eso. But the appeal to sinners is to believe. Pero el llamado a los pecadores es creer. Believe. Creer. Follow Christ. Sigue a Cristo. That's what he said to one sinner after another. Follow me. Eso es lo que Cristo le dijo a un pecador tras a otro. Sígueme a mí. Children, follow him. Niños, sigan a Cristo. You can trust him. Puedes confiar en él. It's not by bloodlines. No es por linaje. You having Christian parents isn't going to get you in. Tú tener padres cristianos no te va a dar entrada al reino de los cielos. Okay, let's go on to the fourth. Okay, el próximo, cuatro. True salvation is not merely an intellectual understanding of the gospel. La salvación verdadera no es tan solo un conocimiento intelectual del evangelio. It's true, people are in the dark. Es cierto, las personas están en la oscuridad. And we can share information with them that brings them to realize things that they didn't realize before about God, about salvation, about Christ. Y es cierto que podemos compartir con ellos información que los puede llevar a un entendimiento de cosas que no conocían antes sobre Dios, sobre la vida, sobre Cristo. But hear me. The big warning of James chapter 2 is precisely this. Pero escuchen, la advertencia que tenemos en Santiago 2 es precisamente esto. There is a living faith. There is a dead faith. Hay una fe viva y hay una fe que es muerta. What's the classic example of somebody who believes but isn't saved? ¿Cuál es el ejemplo clásico de alguien que cree pero no es salvo? They have information, but they can never be saved. Tienen información, pero nunca pueden ser salvos. Who does James reference? ¿A quién se refiere Santiago? The demons. Demons. The demons. Los demonios. Now, look. He's not saying the demons are in a class all by themselves. He's saying you and I can be just like them. So Santiago no está diciendo que los demonios están en una clase especial, aparte. Pero Santiago está diciendo que usted y yo podemos estar en la misma categoría que los demonios. He doesn't talk to us about demons' faith simply to say, you know, look at them over there. Él no nos está diciendo sobre la fe de los demonios simplemente para decir, mírenlos, allí están ellos. I want to give you some theological facts about demons they can believe without being saved.
Déjeme darle unos datos teológicos sobre demonios. Ellos pueden creer, tienen un tipo de fe que no lleva a salvación. He gives us that example for a reason. Esa no es la razón por la que él nos habla de los demonios. Él Because tiene un propósito. We can end up just like them. Y el propósito es advertirnos de que nosotros podemos terminar igual que ellos. You get information in the brain. Podemos terminar con información en nuestras mentes. Well, look. Education alone doesn't save people. Escuchen, la educación solamente no salva a las personas. It's absolutely necessary for somebody to get saved. Es necesaria para que la persona pueda ser salva. But it is an equal salvation. Pero no es igual a la salvación. Did the demons know who Jesus was? ¿Los demonios sabían quién era Cristo? We know who you are. You're the Holy One of God. Nosotros sabemos quién tú eres. Tú eres el Santo de Dios. Did they know who God was? They did. Ellos saben quién era Cristo. Ellos saben quién era Dios. They had a lot of facts. Sí, ellos tenían muchos datos. They had a lot of information in his head. Tenían mucha información en su cabeza. They knew Christ's identity. Ellos conocían la identidad de Cristo. They had an intellectual understanding. Tenían un conocimiento intelectual. Look, many people are the same way. Miren, muchas personas son igual, de la misma manera. They imagine that because they have an intellectual understanding of these things. Piensan que porque tienen un conocimiento intelectual de estas cosas. Because they understand facts about the gospel. Porque reconocen realidades sobre el evangelio. They mistake that for true saving faith. Se equivocan pensando que eso es verdadera salvación. Now, we've got to have information. Because Paul said this, nobody is ever going to believe on a Christ that is not revealed to them. You've got to tell people who Christ is. Ahora es importante, ellos tienen que tener información porque Pablo nos dice que nadie va a creer en un Cristo que no sea revelado a ellos. It's essential. So es esencial tener conocimiento. But we don't want to mistake people having facts in the head for that being true saving faith. Pero no queremos nosotros errar en pensar que porque una persona tiene estos conocimientos en su cabeza, eso es igual a ser salvo. True saving faith is more than that. Lo que es salvación verdadera es mucho más que eso. Now see, on the one hand you have the demons. Si en una mano tienes los demonios. And you can say, well, yeah, we understand. You know, they've got knowledge about Christ. They've got knowledge about God. At one time, they were unfallen angels. They beheld God. We understand they have all this information. So, podemos ver a los demonios y decir, bueno, ellos tienen conocimiento sobre Dios, sobre Cristo. Hubo un tiempo en que ellos no habían sido caídos. Eran ángeles que estaban delante de la presencia. Ahora están caídos. Sí, tienen conocimiento. Estuvieron ahí. But Jesus didn't come to save them. It's not even possible for them to be saved. Y entonces puedes decir, y pues ellos tienen el conocimiento, pero Cristo no vino a salvarlos a ellos. O es imposible que ellos puedan ser salvos. We can almost convince ourselves, well, we're not really like them. Prácticamente podemos llegar a un punto en que nos convencemos de que realmente no somos igual que ellos. Even though James is using them as an example to say, no, you can be like them. A pesar de que las Escrituras, Santiago los está usando como un ejemplo, dándonos la advertencia de que nosotros podemos ser igual que ellos. What's probably more troubling is John chapter 2. Pero probablemente lo que nos causa más problema aquí es Juan 2. You know the verse. Look over there. John chapter 2, verse 23 through 25. Veamos aquí lo que Juan 2, 23 al 25. Let's read that. Leamos Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. That should trouble us. Eso debe ser perturbante para nosotros. You say, I believe. Tú dices, yo creo. Yeah, they could have said that too. Sí, ellos también pudieron decir lo mismo.
But Jesus didn't entrust himself to them. Pero Cristo no se fiaba de ellos. And notice what it says. He knew what was in them. Y vean lo que dice. Él sabía porque él conocía lo que había en ellos. You see, he saw that there was something defective. Something wasn't right. Sí, él vio que había un defecto en esa fe de ellos, en esa creencia. No había algo que estaba correcto ahí. Something was wrong. Algo estaba mal. There was faith. Había fe. Something was defective. Ellos creyeron, pero había algo que no estaba bien con esa fe, con esa creencia. And I think one of the things that's scary about that verse specifically is that John doesn't come right out and tell us what it is that's defective. Y lo que más perturbante de este versículo es que cuando nos dice exactamente qué era lo que estaba errado, que era el problema. I mean, think about this. As you're reading along in verse 23, you come across many believed in his name. So mientras está leyendo aquí en Juan 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Not in Allah. No en Alá. Not in Mary. No en María. They believed in his name. Pero ellos creyeron en su nombre. Wow. So puede haber el defecto con este creer. When they saw the signs that he was doing. Ellos creyeron cuando vieron las señales que él hacía. I'll tell you this, he did the signs in order to be believed in. Yo les digo esto, él hizo las señales para que creyeran en él. That's precisely what John says at the end of the Gospel of John. Eso es precisamente lo que nos dice Juan al final del Evangelio de Juan. I've recorded these signs for you that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and in so believing, have eternal life. Yo he escrito todas estas cosas para que ustedes crean que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo en Él puedan tener ustedes vida eterna. I mean, if I get to the end of John, and John is telling me these signs are given so that you might believe, and in believing you might have eternal life, what's going on here when they believed in Him precisely because He did these works? Entonces cuando yo llego al final de Juan y yo leo que Juan nos dice que él nos dio estas señales, nos escribió estas señales precisamente para que nosotros creyéramos en Jesucristo como nuestro Salvador, y yo vengo aquí a esta partícula de Juan y leo que ellos vieron las señales y creyeron, pero Jesús estuvo de entregarse a ellos, ¿qué es el defecto con este creer? So, what's defective? So, ¿cuál es el defecto si creyeron en las señales? John doesn't tell us. Juan no nos dice. Not right here. No aquí. But lay it down. Lay this down as a fact. You can have a faith that Jesus does not approve of. Pero escriba esto como un hecho. Usted puede tener una fe que Jesucristo no aprueba. Tomorrow we're going to look at the difference between true and false faith. Mañana, con el favor de Dios, vamos a ver la diferencia entre este tipo de fe y la fe genuina. But for today, what I want us to recognize is this. Simply having information in your head about Christ, about His works, about the gospel, that's not salvation. Pero por hoy, solo quiero que entendan esto. Que el simple hecho de que tenemos información sobre quién es Cristo, sobre el Evangelio, no es igual a salvación. True saving faith takes us beyond just an apprehension of the facts. Entonces, la fe verdadera nos lleva mucho más allá del solo tener el conocimiento de los hechos. We need to know this. Oh, we need to know this. Necesitamos conocer, necesitamos saber estas cosas. Because it's precisely right here, this is life and death. Porque precisamente la Escritura nos dice que esto es vida o muerte. Can you articulate the difference between the faith found here and the faith that John references towards the end of his gospel that saves? ¿Puedes tú claramente articular la diferencia entre la fe que vemos aquí en este Juan 1 o la fe que vemos que Juan describe al final del Evangelio? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Well, we'll get to that. But we need to recognize there is a difference.
Llegaremos a ver la diferencia, pero necesitamos reconocer la diferencia. We need to know what it is. Necesitamos saber cuál es la diferencia. We need to be able to articulate it. Necesitamos poder explicar la diferencia. Look, the churches in Nicaragua need preachers who know the difference. Escuchen, las iglesias en Nicaragua necesitan pastores que puedan predicar la diferencia, explicar la diferencia de esta fe muerta y la fe viva. If we're not clear at this point, we will deceive men. Y si no estamos claros sobre este punto, vamos a engañar a los hombres. There is a faith that does not save. Hay una fe que no salva. There is a faith that does save. Y hay una fe que salva. One makes you a Christian. Uno te hace cristiano. The other makes you a hypocrite. El otro te hace un hipócrita. We better be clear on this. Nosotros debemos de estar bien claros sobre esto. So, number five. Punto número 5. Right? Number 5. True salvation is not simply an emotional experience. La salvación verdadera no es solamente una experiencia emocional. Now, there needs to be, we need to be certain that there is no confusion on many of the things that I'm going to say to you. No, necesitamos cerciorarnos de que no haya ninguna confusión en las cosas que le voy a compartir. Just like the one I previously said, salvation is not just in intellectual facts. Así como acabamos de compartir que la salvación no es tan solo tener un conocimiento intelectual. But intellectual facts are very necessary to true salvation. Pero conocimiento intelectual es bien necesario para la salvación verdadera. True salvation is not simply an emotional experience. La salvación verdadera no es solamente una experiencia emocional. But on the other hand, true salvation is always accompanied by emotions. Pero en la otra mano, la verdadera salvación siempre está acompañada por emociones. But emotions by themselves do not equal salvation. Pero emociones solamente no es igual a la salvación. How does this happen? ¿Cómo sucede esto? People have emotional experiences. Personas tienen experiencias emocionales. They feel joy. Sienten un gozo. Or they feel sorrow. O sienten una tristeza. They shed tears. Lloran. It is so easy to mistake tears for, oh, look, God's working. Es tan fácil confundirse y decir que ver lágrimas y decir, oh, Dios está obrando. You know, what's happening? You're preaching along and you got sister so-and-so over here weeping. You're thinking, oh, God's dealing with her. Oh, so estás predicando y de repente ves a esta hermana aquí llorando y dice, oh, Dios está obrando en ella. A preacher friend of mine says, and you got old Joe back there in the back row. Un pastor amigo mío dice, allá tienes a José allá en la parte de atrás. How did he say it? Hard as a rock. Y describe a José que es un corazón duro como una piedra. I think he said something like cold as a toad. Creo que lo describió como frío como una rana. This guy back here is scowling. Looks unmoved. Este hombre ahí atrás no se mueve, es una cara seria, sister, sin ninguna emoción. Weeping, weeping, weeping. Y la hermana acá está llora y llora y llora. He said 6 months later, this woman's back in the world, and old Joe back there, he's on his way to becoming a deacon in the church. Y dice 6 meses después, la mujer que estaba llora y llora y llora está de regreso en el mundo. Y allá está José listo para ser diácono de la iglesia. You all know this. So, ustedes todos conocen sobre esto. The parable of the soils. We're spreading seed, spreading seed, spreading seed. And what happens? La parábola de las semillas. Estamos regando semillas. ¿Y qué sucede? There are the people who are unmoved. Y están las personas que no se mueven. You throw the seed at them. Y le tiras la semilla. Hard as a rock.
y están duros como una roca. The devil comes in and takes it all away. Y el diablo viene y se lo lleva todo. But you know what the second type of soil is? ¿Pero ustedes conocen o saben lo que es el segundo terreno? You throw the seed and what happens? Le tira la semilla y ¿qué sucede? It's received with joy. Se recibe con gozo. But then what happens? ¿Pero qué pasa? Now look, there's joy. Pero miren, hay gozo, hay emoción. The gospel itself is received with joy. That's exactly what Christ says. El evangelio es recibido con gozo. Eso es exactamente lo que dice Cristo. I preached the gospel. Yo prediqué el evangelio. They're glad. Ellos están gozosos. I love this. Oh, amo esto. I'm on board. No, estoy de acuerdo contigo. This is the greatest news I ever heard. Esta es la mejor noticia que he escuchado en mi vida. But what happens? Pero ¿qué sucede? What happens? ¿Qué pasa? De corta duración. Is it shorter? They prove to not be genuine. Ellos prueban que no son genuinos. There's no root. No hay raíces. Now we could go back to the one right before this. Podemos ir al punto antes de este. Intellectual knowledge, but no root. Something's defective. Conocimiento intelectual, pero no hay raíz. Algo está defectuoso. These people have information. Estas personas tienen información. But that was the last point. Pero ese fue el punto anterior. This point has to do with emotion. Pero este punto tiene que ver con la emoción. People get emotional when they hear the truths of the Bible. Las personas se vuelven emocional cuando escuchan las verdades de las Escrituras. Now listen, if you are listening at all to God's Word, there are things to get emotional about. Y si estás escuchando la palabra de Dios, hay muchísimas cosas por las cuales mostrar emociones. There are things to be afraid. Muchas cosas que te van a mover, cosas para ser temeroso. The gospel is good news. El evangelio es buenas noticias. It's the greatest news you'll ever hear. Es la mejor noticia que nunca escucharás en tu vida, que jamás escucharás en tu vida. Many people get stirred when they hear these truths. Ah, muchísima gente son movidas cuando escuchan estas verdades. I mean, how many of you have come from charismatic backgrounds? ¿Cuántos de ustedes vienen de movimientos carismáticos? You stick a person where there is highly emotional singing. Pones una persona donde hay música que están cantando súper emocional. People are jumping around and they're shouting and yelling. Y la gente está brincando y saltando. And what do you think happens? ¿Y qué tú crees que sucede? Very few people can sit in that with no emotion. Muy poca gente se puede sentar ahí sin mostrar ningún tipo de emoción. Sometimes they hear sad stories in the preaching. Muchas veces escuchan historias tristes en la prédica. You can get there are preachers who are just so gifted at speaking. Hay predicadores que son tan dotados en su manera de hablar. A really gifted preacher can have you crying one second and laughing hysterically the next. Y un predicador bien dotado con esta capacidad puede tenerte en un minuto llorando y al otro minuto riéndote pero a carcajadas. Many, 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 many of them are not God's preachers. Y muchos de ellos no son los predicadores de Dios. The devil doesn't send inadequate speakers into the pulpit. El diablo no manda predicadores que no son que son inadecuados, que no tienen habilidades de hablar al púlpito. I mean, every once in a while, I hear John Hagee on the radio there in San Antonio. That's where he's based out of. De vez en cuando escucho a John Hagee en San Antonio, ahí donde él está, en su iglesia. I am amazed at his ability to speak. Y yo me quedo fascinado, increíble, anonadado de la habilidad que él tiene para hablar. People get stirred up all the time. Las personas son movidas emocionalmente todo el tiempo. Emotion, especially in the charismatic circles, is regularly taken for salvation. Sobre todo en los movimientos carismáticos, las emociones son confundidas por la salvación. Anybody remember what happened when Paul preached to Felix? ¿Algunos de ustedes recuerdan qué pasó cuando Pablo le predicó a Felipe? Look at Acts 24. Vayamos a Hechos 24. Now, and while you're turning to Felix. Acts 24, just remember this. When people do genuinely get saved, it's a very emotional experience.
Ahora, mientras vamos a Hechos 24, quiero que recuerden esto. Cuando las personas verdaderamente son salvas, hay una emoción en la persona. Hay definitivamente, se muestra un tipo de emoción. True salvation is accompanied all the time by fear, sorrow, desperation. Those things get replaced by peace and joy, gladness. La verdadera salvación es acompañada por temor, desesperación, pero eso cambia a paz, gozo. So hay emoción en la salvación. My pastor friend Bob Jennings told me he was in a service when certain people were being saved. Mi amigo pastor Bob Jennings me estaba contando que una vez él estaba en un servicio donde las personas estaban siendo salvas. He said it sounded like pigs were being stuck by a pitchfork. Y dice que sonaba como si alguien estuviera puyando a cerdos. People just squealing in horror and in conviction. Personas gritando del dolor, de la convicción que sentían. There are tears and sorrow that attend true salvation. Hay desesperación, hay llanto que acompaña en la salvación verdadera. But look at Acts 24. Pero veamos Hechos 24 cuando Pablo está hablando con Félix. Read verses 25, 26, 27. So, leamos el versículo 25 al 27. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por las cuales muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por su sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Now we can see from Matthew 13 that joy doesn't necessarily equal salvation. So podemos ver por Mateo 13 que el gozo necesariamente no es igual a salvación. And from these verses regarding Felix, we can see that conviction does not equal salvation. Y en estos versículos que vemos aquí en Hechos, podemos ver que Félix sintió un tipo de convicción, pero eso no significa o no es igual a salvación. Felix was alarmed. Felipe estaba preocupado. He had emotional experience. Tuvo una reacción emocional en el mensaje que escuchó. He was convicted. Tuvo un tipo de convicción. Why? ¿Por qué? Because one of God's true preachers was preaching to him. Porque uno de los verdaderos predicadores de Dios le estaba predicando a él. Like I told you before, we need to get people sick before we get them well. Y como le dije anteriormente, nosotros necesitamos llegar ya hacer que las personas se vean enfermas antes de ayudarles a sanarse. Well, that's what Paul's doing here. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. He didn't just waltz in there before Felix and say, "Felix, I got a wonderful plan for your life." Él no entró ahí y le dijo a Felix, tengo un plan maravilloso para tu vida. He said, "Let me tell you about righteousness, about self-control, and about judgment." Él le dijo, déjame hablarte sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Why did he speak of these things? ¿Por qué le habló sobre estas cosas? Well, if you look historically at this man Felix, si buscas en la historia sobre este hombre Félix, he had another man's bride. Él tenía la esposa de otro hombre. Lacked self-control. No tenía dominio propio. Void of the righteousness that God requires. No tenía la justicia que requiere el Señor. You don't have God's righteousness. You don't have self-control. You got yourself a teenage bride that belonged to another man. You're going to face God on judgment. So, si no tienes la justicia de Dios,
Si no tienes el dominio propio, si lo que tienes es la esposa joven que le pertenece a otro, vas a enfrentar el juicio venidero. He was alarmed. Entonces él estaba alarmado. Paul didn't go in there and tell him, Felix, I've got good news for you. Pablo no entró ahí y dijo, Félix, tengo buenas noticias para ti. Talked about the judgment to come. Le habló del juicio venidero. What did Felix do? ¿Y qué hizo Félix? He was terrified. Se asustó. He shook. Tembló. He trembled. He was under conviction. Tuvo convicción. He had an emotional experience. Tuvo una experiencia emocional. But there's no indication at all this man was ever converted. Pero no hay ninguna evidencia de que este hombre jamás fue converso. He pushed Paul away. Él empujó a Pablo. Go sacó your way, de su Paul. Vida. Sigue tu camino, Pablo. Go your way. No tengo ningún interés. Brethren, we do not want to mistake weeping eyes for conversion. Hermanos, no queremos nosotros equivocarnos y confundir ojos que lloran por salvación. Or even the trembling of a sinner under hellfire and brimstone preaching. O el temblar de un pecador bajo una prédica que trae la convicción, la ira de Dios, que habla sobre el juicio venidero. True salvation has emotion. La salvación verdadera sí tiene emoción. But emotion by itself is not conversion. Pero la emoción sola no es conversión. You see people get stirred. When you see people full of joy, when you see people under conviction, cuando tú ves a las personas ser movidas, cuando ves personas llenas de gozo, cuando ves personas bajo convicción, that's desirable. Eso es algo deseable. We want to see that. We queremos ver eso. We don't want to preach the gospel and have people just sit there, you know, stone cold, not affected. Nosotros no queremos predicar el evangelio y ver personas ahí sentados que son inmovibles. I want to see people get angry. Yo quiero ver gente que se enoje. Afraid. Que le dé miedo. Sorrowful. Que tengan pesar. And have that replaced by joy. Y que eso sea reemplazado por gozo. But just because people demonstrate emotion doesn't mean they got the real thing. Pero el hecho de que personas muestren emoción no significa que tienen lo verdadero. Now again, tomorrow we're going to look at the real thing. Ahora, nuevamente, mañana vamos a ver la salvación verdadera. But don't make this mistake. Pero no cometan este error. So what do you think? Go on to the next point. So ¿qué piensan? ¿Vamos al próximo 12, punto? 12:13. Son las 12 y 13. O paramos aquí. Salud. Yeah, this next one's fast. Let's do it. Okay, el próximo es cortito. Vamos a hacerlo. The next one. What number is the next one? I got all the letters. So you tell six. Me the number. Six. True salvation is not learning the doctrines of grace. La salvación verdadera no es creer o aprender la doctrina de la gracia. Now before you just run with that and say, well, of course we know that. Y antes de que salgas corriendo con eso y digas, claro, sabemos eso. Well, I don't think that's true. Bueno, no creo que eso sea esencialmente cierto. Not everybody knows that. No todos realizan eso. You can ask people. Because I do this on a regular basis. I ask people, when were you saved? Y le puedes preguntar a las personas. Si yo hago esto en una manera regular, yo le pregunto a las personas, háblame de tu salvación. There are people who will respond with, well, I came to the doctrines of grace at so and so time. Y hay muchas personas que contestan esa pregunta diciendo, bueno, yo llegué a la doctrina de la gracia en tal lugar, tal fecha. Now, why would they answer that way? ¿Y por qué contestan, cuéntame sobre tu salvación, de esa manera? Learning doctrine is good. Aprender doctrina es bueno. Learning the doctrines of grace is good. Estudiar la doctrina de la gracia es bueno. Of course we want to come to proper understandings of the teachings that we find in this book. Claro que queremos llegar a un conocimiento, entendimiento adecuado de lo que enseña la palabra. But beware. Pero tengan cuidado. There are going to be many Calvinists in hell. Van a haber muchos calvinistas en el infierno. Now look, Calvinism as a system breeds pride.
Escuchen, el calvinismo como un sistema teológico, lo que hace es desarrollar orgullo. Paul talks about this. Pablo habla sobre esto. There is a knowledge that puffs up. Él habla sobre un conocimiento que da jactancia, que infla a la persona. I don't know if you've sensed it. I sure have. And it's probably been true of me. Yo no sé si ustedes lo han sentido. Ustedes tal vez sí. Yo definitivamente lo he hecho y tal vez sea cierto en mí. There's this perceived sense of superiority because we have light that other people don't have. Y hay un sentir de superioridad porque nosotros tenemos un conocimiento que otras personas no tienen. Learning can create pride. So, el estudio y el aprender puede crear orgullo. Learning can make us think, much like the kindness of God can lead us to wrong conclusions. Así como la bondad de Dios nos puede llevar a llegar a conclusiones erradas, el aprender, we can sometimes conclude that because God has shown me realities about His sovereignty, muchas veces podemos concluir que porque Dios me ha demostrado estas grandezas de su soberanía, that means that everything is well. Que eso significa que todo está bien entre Dios y yo. Look, if we properly understand the doctrines of grace, they should humble us. Miren, si entendemos la doctrina de la gracia propiamente, ellas nos van a humillar, nos van a hacer bajitos. Isn't it amazing how men and women get prideful? They got it figured out. Total depravity. Got it figured out. No es increíble como la gente se llena de orgullo cuando descubren y dicen, yo entiendo esto de la depravidad total del hombre. You Arminians out there, I can quote proof text to you. A ustedes arminianos allá afuera, yo les puedo dar pruebas de la Biblia. Seriously, you're being lifted up by a doctrine about total depravity? ¿Seriamente estás siendo lleno de orgullo? ¿Estás jactando de que conoces la doctrina de la depravidad total? That doctrine ought to knock you to the floor. Esa doctrina te debe de tirar al piso. Humillarte. See, learning can puff us up. Ustedes ven, el conocimiento puede inflarnos. Learning can bring us to the place where we think we're the teachers. We're not only saved, we're the teachers. Sí, el adquirir este conocimiento nos puede llevar a un punto en que podemos decir, no tan solo soy salvo, ahora yo te puedo enseñar. Those Pharisees were just like that. Esos fariseos eran así. They could quote you Old Testament scripture all day long. Te podían recitar las escrituras del Viejo Testamento todo el día. They looked at the mob of people. They said, "This people doesn't know the law." Y ellos miraban a las personas, a las multitudes y decían, "Ah, esta gente no conoce la ley como la conocemos nosotros." They're cursed. Ellos están malditos. They said to that blind man, "You were altogether born in your sin. You going to teach me?" Le dijeron al hombre ciego, "Tú naciste en tu pecado. Ven, tú vas a venir a enseñarme a mí." As though what? The blind man was born in his sin and they weren't. Como si el hombre ciego nació en su pecado y ellos no. En vez de ser maestros, enseñar nos puede hacer sentir que somos algo que en realidad no somos. True salvation is not just learning the doctrines of grace. So, la salvación verdadera no es tan solo tener conocimiento de las doctrinas de la gracia. Men can gain knowledge without really seeing in that knowledge what they ought to see. Los hombres pueden adquirir conocimiento sin ver en realidad lo que deben de ver en ese conocimiento. What should they see? ¿Qué deben de ver ellos en ese conocimiento, en ese estudio? He said, Jesus came to those Pharisees and he said, "You read this book." Cristo vino a esos fariseos y le dice, "Ustedes leen este libro." And you think you find in here all manner of things. Y ustedes creen que encuentran aquí un sinnúmero de cosas. You may find the doctrines of grace in there. Puedes encontrar aquí la doctrina de la gracia. You may find support for your system. Puedes encontrar apoyo para el sistema teológico que tú quieres. But Jesus says, "This speaks about me."
Pero Jesucristo dijo, estas escrituras hablan de mí. Can you imagine embracing truths like unconditional election, perseverance of the saints, limited atonement? Pueden creer, pueden imaginarse el abrazar, el acoger estas teologías de la doctrina de la gracia. But in the end you miss Christ. Y al final pierdes a Cristo. Don't mistake embracing Calvinism as being salvation. No se equivoquen y crean que el abrazar el calvinismo es igual que la salvación. Okay, now where are we? Yeah, we gotta stop. Okay, we'll take a lunch break and come back this afternoon and try to knock out the rest of these. Okay, so ahora tomaremos un receso para almuerzo y regresaremos para continuar con los otros puntos.